special. And I kept saying it over and over like I was going to let him do it. Extraordinary care was taken to determine if any of the arrestees were sole caregivers or raised other humanitarian concerns. Vi a mis amigos todos desde el más grande hasta el más chico de edad, pues porque sus padres estaban trabajando ahí. ¿Y tú qué decías? Nomás pensaba en mi mamá, sabía que ella se la llevaba. Mi mamá se quedó como en shock y dijo, yo no tengo nadie, no tengo hijos ni nada, estoy sola aquí. Detainees were questioned no less than 3 times about humanitarian issues, such as child custody or serious medical concerns. Cuando la agarraron, una guatemalteca dijo que ella tenía hijos y el de inmigración dijo, te lo vamos a traer para que se vaya contigo. Y ella tuvo miedo que nos iba a agarrar y por eso dijo que no tenía nadie. And they know now that we are minors, pero no lo sacan. ICE arranged to have DIHS professionals at the arrest site to merely determine the needs of any and status of any children affected by the operation. Como era menor de edad, me fueron a meter, me estaban todas las que tenían hijos. Y luego, pues no sé qué, me fueron a traer, me encadenaron, me subieron a un bus y luego me llevaron hasta la estación donde estaban mis maridos. Muy triste porque le quitaron uno su trabajo y sus sustentos de cada semana. Pero yo venía aquí a la iglesia caminando y me encontró un americano y me dice, ¿traes dinero para comer hoy? Le dije, no, dije, no, ahorita no tengo cabeza para pensarlo en comer. Se ve la niña así y saca su bolsa y me da $60. Yo lo que hice fue me agarré y le dije, ay, me siento tan infeliz así que como que si uno les diera lástima. Y me dijo, no, yo te ayudo porque yo puedo. Nomás lo pongo así y ya al rato da una luz verde. Y es que ya está cargada. ¿Y ahorita qué digo? Ellos me dijeron, no trabajo, no trabajo, desde que me agarraron, el 12 de mayo no me han trabajado, pero ni siquiera un día. La iglesia nos está ayudando, con toda la gente que está donando dinero, nos están ayudando. Con la cobija, la comida, nos dan de todo. These people that were here, they're wonderful workers. All they wanted, the same thing in life you and I wanted, was a better life. And the little kids here are U.S. citizens. What's going to happen? Just all of this torment. Devastation and fear, that's what you could call POSCO. Devastation and fear. POSCO is an experiment designed to instill fear among the country's immigrant population. It was supposed to be a pilot operation to serve as the model for future raids. Hey, use me.